onda, plebes? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Lizárraga y aquí les traigo una entrega muy extraña de un pseudoblog, porque normalmente, y digo normalmente porque nada más antes de este video había dos videos de esta serie en el canal, grababa el pseudoblog y al mismo tiempo en el video yo les contaba algo, solo que esta vez es diferente. Si escuchan ruido de fondo es porque la voz en off la estoy grabando después y bueno, vecinos mágicos. Y resulta que ahora es diferente porque yo me grabé pintando y lo puse en cámara rápida y por mientras pues aquí estoy contándoles cositas. Antes que nada, mencionarles que este cuadro está muy mal. O sea, lo reconozco y lo digo abiertamente, el cuadro está muy mal trabajado. Y los que me sigan en Instagram sabrán que este cuadro realmente, o esta práctica, no le voy a decir cuadro porque cuadro no es, esta práctica la estaba haciendo desde antes de abril de este año, de este 2021, y lo atrasé mucho porque se me juntaron los trabajos de la universidad y simplemente no me hallaba para terminarla y decía, la voy a terminar, la voy a terminar. Y considero que antes de el estudio de forma y de color que había hecho en las hojas, yo mismo me echo flores y digo, güey, qué chingón, o sea, te quedó perrísimo, está muy bien hecho ese estudio de forma, ese estudio de color, te la rifaste. Pero sinceramente, observo el resultado del cuadro y digo, qué asco, o sea, no quería llegar a esto, mal logré todo. El resto de formas están súper mal hechas, los colores están muy mal estudiados y la verdad sí lo hice sin ganas. Y esto también lo hago reconociéndolo para que vean que no todo el tiempo van a salir cosas buenas. O sea, no todo lo que sale de mis manos es algo bueno, es algo reconocible, es algo icónico. Todos cometemos errores y todos tenemos hueva en algún momento y este fue un mega momento de hueva y pues ya ven lo que ocurrió. Y ahora ya habiendo reconocido el error del que el cuadro pues está mal logrado, por lo menos después de la fase de las hojas, porque repito, las hojas, yo me acuerdo que gocé en ese momento, en ese abril, yo estaba gozando pintar esto, porque lógicamente es una foto de referencia, no sale en el encuadre, creo que más o menos en el final cuando hago acercamientos se ve por uno de los lados, creo que por el lado izquierdo, que está la fotografía a un lado, que es la que estaba usando de referencia. No hago el cuento largo, sinceramente, está mal. Fuera de las hojas, está muy mal logrado, no me gusta. Y también el color es en la banqueta, la perspectiva no está bien. Es el mismo color en toda la maldita banqueta, ni siquiera le varié. La verdad, lo hice sin ganas, está mal, plebes. Si quieren tomar una referencia de qué no hacer al interpretar algo o al intentar hacer un estudio de forma o un estudio de color, no hagan esto. Hagan algo más serio, hagan algo un poquito más profundo, más elaborado, más concentrado, más centrado, porque yo en lo personal considero que está mal, no siento que defina mi trabajo. Entonces, fuera de todo eso, acabo de llegar de pagar el recibo de la universidad, güey, el putazo de... no voy a decir la cantidad, pero el putazo económico nadie se lo quita a mí, ni me lo quita a mí ni a mi santa madre. Entonces, pues, estuvo a considerarse. Pero el contraste más grande, güey, es que yo en química ya quería morirme porque quería salirme de la pinche carrera y ahorita no. O sea, estoy súper emocionado para entrar al siguiente año, güey, y ya ver figura humana y después paisaje. O sea, yo estoy súper contento y... Ya quiero entrar, güey, ya quiero entrar. El gobierno está a punto de cometer una pendejada haciendo que todo sea presencial, pero pues esperamos que recapaciten, güey, y el poco cerebro y las pocas neuronas que tienen les funcionen y capten de, güey, no, es peligroso. Ojalá. Lo dudo porque el gobierno mexicano no tiene cerebro y si lo tiene, pues nada más lo tiene para chingar y por otras cosas. Bueno, no nos vamos a meter en temas políticos, pero a ver, es una realidad, amigos, es una realidad. El gobierno mexicano vale verga. Ya, se dijo y se tenía que decir. Bueno, por consiguiente, lo que sigue es que el video de mostrando los trabajos del segundo semestre está grabado, mas no está editado, porque amigos, mi computadora no es una computadora de un diseñador gráfico, mi computadora es una computadora normal con un procesador del 2012 y saben y han de saber que yo sufro cada vez que edito un video, güey.
de 10 minutos. O sea, los 5 minutos, todo bien. Este no voy a batallar tanto porque son puras cámaras rápidas, se voy a insertar el audio y voy a editarlo y todo lo demás. Pero, cuando es un video como los que he estado subiendo últimamente de, por ejemplo, la trilogía del color, no sabes, güey, lo que sufrí y la frustración. No, y eso que uso un editor súper sencillito y aún así me daré muchísimos problemas. O sea, la computadora se traba horrible, se pone lenta y yo, nada más. El último video de la trilogía del color, el del contraste, lo grabé el 4 o 5 de agosto y terminé de editarlo todo, güey. El mismo día que lo terminé de editar, lo subí el 12. Güey, 7 días, una semana para editarlo. Cuando ese tipo de ediciones, no digo que sean sencillitas, pero o sea, ese tipo de ediciones no te lleva tanto. ¿Qué es lo que pasa? El equipo. O sea, mi equipo no da. Así que no juzguen. O sea, sí juzguen, pero sean condescendientes, güey. Y ahora, para no hacerles el cuento muchísimo más largo y que esto no sea tan aburrido, pues los dejo un ratito con la música psicodélica que suelo poner en todos los videos para que ahí disfruten un ratito y al final vuelvo con ustedes. Pues esto ha sido todo, morros. La verdad, no tengo mucho que decirles ya. Desde el principio les comenté que esto estaba muy mal porque los estudios de forma y de color son muy simplones, son muy sencillos. Entonces, no me gustan, no me gustó. Después quiero volverme a grabar pintando otra cosa, pero ya en tema serio, en haciendo estudios de forma y de color bien, con ganas. Y pues simplemente saludarlos, desearles que todo les salga súper bien, que se les estén pasando increíble, plebes. Los quiero mucho, se me cuidan y su vato se les va.